Seguimos con las MIPYMES realmente y los emprendedores con mucha dificultad, sobre todo el sector terciario, ¿verdad? Sector de comercio, servicios, ahí está incluido, por supuesto, los más afectados, que son eventos, turismo, hotelería, gastronomía, bares, pero en general, sector terciario, comercio y servicios sigue muy golpeado, no se ha recuperado, digamos, el consumo a los niveles que esperábamos. Sobre todo porque no hubo todavía una campaña suficientemente efectiva de vacunación, entonces hay todavía, obviamente, mucho miedo, con justa razón, ¿verdad? Pero necesitamos que avance rápidamente la vacunación, que lleguen las vacunas, para generar un poco más de alguna forma, estabilidad o tranquilidad en el mercado, para que las personas se animen también a seguir, digamos, consumiendo, porque es importante eso para poder reactivar al sector terciario. Y en ese sentido también es importante mencionar que el mayor golpe lo sufrió el sector terciario, donde se ve, digamos, una caída muy importante en lo que son los empleos. Y esto es muy grave porque la gran mayoría de las pymes, por supuesto, son de comercio o servicios, y ahí es donde se vio la gran caída en el empleo. Y eso todavía no se recuperó a los niveles prepandemia. Hay mucha gente que tuvo que reinventarse. Hay 150 mil personas que perdieron su empleo en relación de dependencia y tuvieron que reinventarse para ser independientes, emprendedores. Estas personas necesitan apoyo, necesitan capital semilla, necesitan asistencia técnica, necesitan también la capacidad de poder formalizarse fácilmente para poder después, obviamente, retribuir al fisco como corresponde. Y con eso estamos seguros que se va a pagar sola la inversión que se hace en el sector de emprendedores y sobre todo de nuevos emprendedores o gente que tuvo que reinventarse para poder seguir teniendo una fuente de ingresos. Entonces, el gran desafío ahora es que se vuelvan a fondear los programas, como por ejemplo Fogapi, para que puedan haber recursos adicionales para volver a otorgar créditos a buenas tasas, a buenos plazos. Cosa que en el mercado financiero hoy casi ya no queda, digamos. Hoy hay muy poco, digamos, margen para conseguir créditos Fogapi en las entidades financieras. Es porque faltan fondos y eso tiene que ser un buen monto de dinero que nosotros estimamos en 100 millones de dólares, que es la propuesta que había hecho la AFD Hacienda al Congreso. Es un proyecto de ley que se presentó en enero. Eso nunca fue tratado, eso nunca fue, digamos, tratado en el orden del día y entonces tampoco se rechazó ni se aprobó, pero quedamos nosotros en el medio como huérfanos entre el Ejecutivo y el Legislativo que no se ponen de acuerdo y que no deciden, digamos, ayudar, digamos, agresivamente al sector de las MIPYMES, agresivamente en el sentido de poner recursos para que crezca Fogapi, no solamente para los créditos tradicionales, digamos, de Fogapi, que son para empresas que ya existían, sino que también para crear un fondo especial para ayudar a que los emprendedores que por ahí están reiniciando y no tienen un historial puedan acceder a un crédito. También necesitamos que se acompañe esto de un proyecto de asistencia técnica para los emprendedores, donde se le va a ayudar, digamos, y acompañar para que puedan ser exitosos en estos esfuerzos que están haciendo y puedan también formalizarse. Ese es un proyecto que está en Hacienda, que fue ya aprobado, digamos, por el BID, es un proyecto de 15 millones de dólares para que el viceministerio de MIPYMES pueda establecer en conjunto con cámaras de comercio de distintas ciudades de las cabeceras departamentales del país, para que se pueda establecer entonces distintos espacios de asistencia técnica de alta calidad para emprendedores en todo el país. Este otro proyecto, digamos, también debería ser aprobado si es que queremos ayudar a reactivar la economía, a recuperar el empleo y asegurarnos de que estos números macro que estamos viendo, que por suerte se sostienen en el agro, en los buenos precios que hay, que eso se transforme también en mayor cantidad de empleo, mayor recuperación del sector terciario. Y es momento de hacer esta inversión, 100 millones en Fogapi, eso también, y además 15 millones para lo que es asistencia técnica de calidad. Sin embargo, la propuesta de reactivación del gobierno que Hacienda ya nos presentó, y agradecemos que socialicen estas cosas antes de presentar al Congreso, es menos agresiva de lo que nos gustaría, ¿verdad? Plantea solo 25 millones para Fogapi, que es un cuarto de lo que en enero se había calculado, y no tiene sentido que haya una reducción tan significativa en la estimación, siendo que la economía todavía no se recuperó. Entonces, por eso nosotros
nos plantamos en que tiene que ser 100 millones y le pedimos a los legisladores que traten ese proyecto de ley que ya fue presentado en enero. En segundo lugar, plantean un fondo de 20 millones para un fideicomiso a través del BNF para otorgar 1.000 créditos a nuevos emprendedores o emprendedores sin histórico. Eso nos parece muy bueno, es algo que nos escucharon y que incluyeron en su plan, pero tiene que, de vuelta, tiene que ser parte de un paquete que sea bien agresivo en lo que es FOGAPI y también en este fideicomiso. Aparte, existe un fondo que se está solicitando de 45 millones para seguir con lo de los subsidios de IPS. Eso nos parece muy bueno. Ojalá que eso sea suficiente. Y existe un poquito de recursos también para seguir exonerando ANDE y ESAP por 6 meses más a los sectores más afectados de eventos, gastronomía, bares, hoteles. Entonces, ¿cuál es el punto? Hay una propuesta hoy, nueva propuesta del Ejecutivo, que no es suficientemente agresiva. Nosotros creemos que debe incluir 100 millones para FOGAPI, como decía, con esa propuesta original de enero. Además, se debe acompañar los recursos que son de capital semilla con asistencia técnica, para asegurarnos de que estos fondos tengan un acompañamiento, de que estos emprendedores tengan un acompañamiento y que eso les permita ser exitosos. No es una garantía, pero por lo menos es un acompañamiento. ¿Y por qué es que creemos que se tiene que hacer esto? O sea, esto no es un capricho nuestro. Esto es realmente lo que se está haciendo en todo el mundo, donde las economías quieren recuperar el empleo, están apostando por las pymes. Y porque somos las mayores empleadoras del país, 7 de cada 10 empleos vienen de las pymes. Y las pymes somos mayoritariamente del sector terciario, comercio y servicios. Y para que pueda recuperarse la economía, obviamente también necesitamos las vacunas. Porque si no, el consumo, aunque haya todo tipo de apoyo, no se va a recuperar. No podemos más ir con el ya que vamos a tener que cerrar todo, porque eso genera una incertidumbre tremenda y frena la economía y ya no vamos a resistir un nuevo ya que. Entonces, de vuelta, hacemos el pedido a los legisladores que traten, por favor, la ley que se propuso para ampliar FOGAPI a 100 millones de dólares. No solo va a beneficiar a emprendedores, va a generar empleo esto. Como ya hizo la primera tanda de FOGAPI, se protegieron 140 mil empleos gracias a ese primer fondo. Y además, FOGAPI va a poder ampliarse para incluso garantizar créditos para vivienda, para primera vivienda. Y eso va a ayudar también a reactivar ese sector de la economía, que es también un sector que sería también el que permitiría una reactivación en la microeconomía de muchas comunidades, de muchos barrios, de muchas ciudades. Entonces, ese es el pedido bien concreto para los legisladores. Y al Ejecutivo le pedimos que agreguen a su propuesta, si es que no se aprueba la ley original de 100 millones, que agreguen más fondos a su propuesta de reactivación para que FOGAPI tenga un mejor fondeo, llegando a 100 millones también, y que se incluya el proyecto del BID con el Viceministerio de MIPYMES para los centros de capacitación y asistencia técnica para emprendedores. Y con eso tendríamos un paquete mucho más interesante que creemos puede realmente tener un efecto importante en lo que es la reactivación económica, la formalización de empresas y sobre todo la recuperación de los empleos que todavía no se ha logrado. Ahora tenemos que hablar con los legisladores para que entiendan la importancia de que se apruebe esta ley que se había propuesto en enero y que todavía no se trató, de 100 millones adicionales para FOGAPI. Eso es muy importante. Esperar que por lo menos, si es que no nos van a aprobar, que rechacen, pero que salgan y le digan a la ciudadanía por qué rechazan y por qué nos impiden acceder a fondos cuando sabemos que las pymes necesitamos capital, necesitamos capitalizarnos en este momento para poder recuperarnos de un año durísimo que fue el 2020 y un 2021 donde todavía no hay una recuperación completa y eso se está sintiendo. Entonces, hablar con los legisladores, tratar de explicarles por qué esto es importante, por qué esto va a salvar miles de empleos y va a crear miles de empleos en un momento crítico y, por supuesto, seguir también conversando con el Ejecutivo para que se animen a ser mucho más agresivos en su apuesta por la reactivación económica a partir de las pymes y el empleo.